Bueno, esto es una producción que se hizo para llevar por festivales europeos sobre fotografía de fauna. Y ahora veréis un poco el making of, el cómo se construye esa instalación, esa caseta con bebedero, que es muy cómoda, muy confortable, que es una caseta prefabricada de madera con suelo de hormigón, que tiene una alfombra para silenciar los movimientos. Y bueno, ahora veréis un poquito cómo se construye. Una de las partes más importantes en la construcción del bebedero es la elección del cristal espía. Este en concreto tan solo tiene 3 milímetros de espesor y quita un diafragma de luz. Hay que tener en cuenta que pueden tener una dominante de color, en este caso cálida. Para corregirla debemos ajustar el balance de blancos de modo manual, aproximadamente 3800 Kelvin. Es necesario que el escondite esté en completa oscuridad. De este modo, desde fuera no detectarán nuestros movimientos. Hemos avanzado el techo para que en caso de lluvia las salpicaduras no lleguen con tanta facilidad al cristal. Esto es lo que llamamos la línea de rebosadero. Es importante que esté bien recta y nivelada para que el agua desborde y cree la sensación de ser una lámina. Lo que queremos conseguir con toda esta construcción es que cuando vengan las aves a beber y se posen en el borde del bebedero, generen un reflejo debajo de ellos y podamos fotografiarlos con su propio reflejo. Hemos creado una serie de pequeños escenarios con el fin de atraer a las aves a ellos mediante comida que tenemos escondida detrás para que se posen y en unas finas rocas que hemos sumergido poderse bañar. Hacemos un aporte de comida en pequeñas cantidades con el fin de atraer a un mayor número de especies. Lo que tratamos de conseguir es ocultarla a la vista para que no salga en la fotografía. Sumergidas en diversos puntos del bebedero, hay una serie de láminas de piedra que permiten que las aves se bañen. De esta manera las podemos fotografiar sin referencias, como si estuvieran flotando en el agua. Bueno, aquí básicamente se eligió un terreno de cultivo, ya habéis visto que es dentro de una propiedad privada, para que no pueda entrar cualquiera y yo qué sé, pues cazar allí, por ejemplo, en una zona de antiguos bancales donde se cultivaba, con lo cual el impacto de la construcción va a ser pequeño. Esto no se me ocurriría hacerlo dentro de un bosque, por ejemplo. Entonces, en esa zona de cultivo, aprovechando el desnivel, se ha excavado un poquito más para poder hundir la caseta y quedarse a ras del agua. Y bueno, hemos buscado, que creo que es lo más importante en este caso, si alguien va a hacer un bebedero de este tipo, una buena distancia con el fondo.
de forma que el fondo sale muy desenfocado en las fotos. Si no es posible, porque vuestro jardín es pequeño o hay una valla del vecino muy cerca, podéis hacer un plotter impreso sobre lona de plástico que no se deteriora con la lluvia y fijarlo bien pues a un vallado, siempre que cuando no haga vela y os tumbe la valla con el viento. Es decir, si es un muro de hormigón, por ejemplo, pues ahí fijamos ese plotter o pintamos el muro o utilizamos telas pintadas, ese tipo de recursos. El caso es que en el sitio donde se concibió, pues por un lado crea recurso, es decir, el bebedero en esa zona tan árida, en una rambla, está creando muchos recursos, vienen pues, coleópteros acuáticos, libélulas, hay una gran cantidad de fauna siempre pululando alrededor del bebedero. Por otro lado, es una actividad familiar interesante, es decir, que si tenéis niños o los niños con los amiguitos del cole, pues vienen bastante, se meten allí, ven los animalitos de primera mano, muy cerca. El cristal espía pues atenúa mucho el ruido, es decir, que los niños pueden incluso hablar, cuchichear entre ellos sin espantar a los animales. Y bueno, pues los animales a veces están muy, muy cerca y a simple vista se ven muy bien. Vale, pues vamos a pasar ya al vídeo de la sesión, que es un vídeo más largo, y vamos a ver un montón de técnicas y un montón de especies y un montón de personas que están trabajando todos los días en esto.